Mira, Juliana, ya va tomando forma. Al principio iba muy lento, pero como que ya agarré el ritmo. Además, me da gusto ver cómo poco a poco lo voy armando. Armándolo, ¿sí? Te mandaría fotos de mis frascos con masa madre, pero hasta te daría asco. No sabes lo feliz que estoy. El fin de semana por fin pude hornear mi primer pan, después de casi 2 meses de preparar la masa madre. Y no sabes lo bien que nos supo esa barra de pan. Ha valido la pena todo el tiempo que me he dedicado a cuidar mis frasquitos, como dice Santi. Pues me vas a tener que invitar de ese pan. Oye, suena muy bien. Además, he escuchado que el pan de masa madre es mucho mejor para la salud que el pan comercial. Ándale, regálame un bolillito para mi torta de huevo con jamón. ¡Claro que te invito! Y no creas que un bolillo. Te voy a hacer una super hogaza, Darío. Solo que te vas a tener que esperar unos días para que la masa esté perfecta y sepa delicioso. ¿Esperar por un pan? Ya sabes que la paciencia no es lo mío. ¿Cómo eres, Darío? ¿No puedes esperar un poquito siquiera? Vas a ver que está buenísimo. Bueno, si me dices que va a estar buenísimo, ¿cómo crees que no me voy a esperar? Lo estás describiendo como el mejor pan del universo. Seguro que vale la pena la espera. ¿O tú eres de los que creen que eso de ser paciente es perder el tiempo? Hoy en día, todo lo queremos más rápido y podemos lograr cosas de manera casi inmediata. El ritmo de la vida cada vez es más rápido y queremos satisfacer nuestras frustraciones y deseos con objetos que, igualmente, solo nos dan un poco de gusto por algunos momentos. Entonces, en realidad, pocas veces estamos a gusto. Siempre estamos deprisa y queremos resolver todo de manera inmediata, sin detenernos a pensar en la situación y a revisar cómo nos sentimos. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos un instante para observar y disfrutar cómo se hacen las cosas? Cuando alguien es impaciente conmigo, empiezo a sentir mucha presión y un poco de tristeza porque siento que esa persona no se está poniendo en mis zapatos. Se siente mal, se siente incómodo y en cualquier situación pues es como de compréndeme un poquito, allá entiéndeme y pues apóyame. Yo creo que trato de entender su postura, que a lo mejor yo estoy siendo un poco lenta o irritante. Entonces, pues, trato de darle su tiempo. Creo que simplemente dejo a la persona ahí. Me está pidiendo un favor y me acelera como que mejor me voy y no le hago el favor. No me gusta que me metan presión en ese aspecto. Trato de controlar mis pensamientos, de respirar y de mantenerme enfocada en lo que me están pidiendo y que les ayude. Procuro mantener la distancia con esa persona y respirar en lo que me calmo para no irlo a herir o decir algo que no deba. Trato de calmarme, sentirme lo más relajada posible, respirar y pensar en cómo resolver la situación o si hay alguna forma en que se pueda resolver más rápido, pues es lo que trato de hacer. Camino, más que nada, pienso en cómo solucionar las cosas, en qué pautas es lo que yo me estoy equivocando o la otra persona, y para así darle un punto de vista a él
o simplemente pedir una disculpa si yo era el que estoy mal. Yo creo que es importante porque a mí me gustaría que si estuviese en ese lugar, se pusieran mis zapatos y trataran de entender mi situación. Porque así como depende de ti, tanto de la otra persona, una buena comunicación, depende mucho de la paciencia, llevar bien el tema que se está tratando y seguir teniendo esa comunicación. Te ayuda contigo mismo y aparte con tu entorno. Te ayuda pues a que estés bien con ellos y pues tú también, ¿no? Hay veces que sí o sí tienes que tener paciencia, entonces considero que es importante desarrollarla. Creo que te ayuda en todos los aspectos. Con una persona, en un trabajo, sea las personas, las acciones, es bueno tener un cierto grado de paciencia para que todo te vaya saliendo bien el día. Todo lo que sucede a nuestro alrededor y también lo que nos sucede a nosotros es un proceso. Algunos procesos pueden acelerarse para nuestro beneficio. Pero no es recomendable que todo en la vida se acelere. Si nos la pasamos acelerando todo, ¿a qué hora vivimos? ¿A qué hora disfrutamos todo lo que hacemos? Conocer y comprender los procesos de lo que sucede a nuestro alrededor nos brinda la certeza de que todo se puede lograr a su debido tiempo. Hola, me llamo Elvia López Méndez, soy de Santiago El Pinar, soy artesana. Sí, el primero, hay que comprar materia prima, hay que comprar hilos, todo lo que necesita por ejemplo, si un vestido, hay que comprar hilos para hacer un vestido. Urdir, teñir, tejer, y cuando termina de tejer hay que lavarlo y coser y medir cuánto va a ser su cuello. Primero hay que medir el del largo antes de hacer el cuello, a medir bien el largo, el ancho, así como salga bien. La medida, hay que medir bien, plancharlo, todo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, como un vestido. Bueno, sí, un vestido un mes. Tarda un mes porque es muy difícil de tejerlo. Sí, una blusa es más pequeña que un vestido. Ese blusa tarda menos que un vestido. Eso es importante, ver el tiempo. Si no lo vemos, pues se puede no salir bien el textil de medidas. No, es importante respetar el tiempo. Por eso, para que salga bien el pedido, la blusa o el vestido. Por ejemplo, si me piden 60 de ancho, bueno, si quieren más rápido lo que me pudiera, no va a salir a este, sino va a salir como 50, lo mucho que 55 de ancho, así para que me alcance más rápido. La verdad, cuando estoy trabajando, estoy tejiendo, mis pensamientos, como yo soy tejedora, siempre estoy feliz, así, disfrutando, como me enseñaron a tejer. Lo agradezco mucho quien me lo enseñó, y así siempre estoy pensando, así estoy agradecida. Feliz, tranquila, siempre así cuando estoy trabajando. Es que sí, pues uno piensa como cuando mientras realiza una pieza, pues así pensamos bien, así alegre,
como es nuestro trabajo, pues así lo disfrutamos muy bien. Bueno, pues me siento feliz de haber acabado de hacer el textil, porque ya está listo todo. Uno se siente feliz porque ya está su trabajo, ya se cumplió, y así muy feliz de hacerlo ya. Ya está listo todo y nada más hay que llevarlo. ¿Quién pidió esa pieza? Puede que no salga bien la medida porque aceleramos, pues, por eso hay que hacerlo bien. Como yo soy tejedora, la verdad, disfruto hacerlo bien. Bueno, tiene que estar feliz, contenta, así para que disfrutes bien, pues. ¡Calma, calma! ¡No sean tan impacientes! Ya llegó su reina del barrio con todo el humor y la simpatía que están esperando. ¿Ven? Ya estoy aquí. Todo es cosa de saber esperar. Sí, escucharon bien, saber esperar. Porque muchas actitudes y conductas las aprendemos. Y la paciencia es una cualidad que se aprende. Y como es algo que se aprende, también la podemos ejercitar. Ya les vi sus caras de incredulidad. A ver. Les explico. ¿Ya no se acuerdan de sus tiernas infancias? De cuando eran inocentes y esperaban con mucha ilusión que llegara su cumpleaños, que llegara diciembre, que llegara el día del niño. Uy, el año se nos hacía larguísimo. Apenas había pasado una semana de que habíamos soplado las velitas del pastel y ya queríamos que pasara el tiempo para elegir la figura de la próxima piñata. ¿O qué tal cuando en la primaria nos pusieron a germinar un frijolito? ¡Sí! En un frasquito de vidrio en medio de un algodoncito. Ay, queríamos que pasaran rápido los días. Todo el tiempo nos la pasábamos viendo a ver si se asomaba algún brotecito verde. Y entre más veíamos, parecía que menos pasaban las cosas. Pero una mañana despertábamos, corríamos a ver el frasquito y ahí estaba una hojita que comenzaba a salir. Entonces todo nuestro esfuerzo se veía recompensado. ¡Wow! ¡Qué emoción, verdad! ¿Ven? Así vamos aprendiendo a ser pacientes, a saber esperar. Pero ahora todo es rapidísimo. Si tienes hambre, vas a la esquina y en un 2 que 3 ya te echaste tus tacos, tus papas preparadas o tu sopa instantánea. Pareciera que las cosas están esperando por nosotros y a la vez parece que no tenemos tiempo para nada. Ay, qué paradoja, ¿no? ¿No será más bien que ahora nos conformamos con cosas que en realidad solo nos distraen y no nos dan una verdadera satisfacción? ¿Vale la pena ir tan rápido? Creo que estoy aprendiendo a ser otra vez aquella niña que esperaba con mucha emoción que comenzara a surgir la ramita verde del medio de su frijolito. Gracias. He tenido que ser paciente en la escuela con mis compañeros porque algunas veces me piden que les ayude con trabajos y así, y a veces se acumulan todos o casi todos y tengo que tratar de encontrar la forma en la que le puedo ayudar a esa persona y pues sí, a veces me estresan y me ponen impaciente. Pues son muchos los momentos, como por ejemplo cuando le estás explicando algo a alguien o vas de camino a algún lugar y las cosas no te están saliendo, tienes que mantener tu postura tranquila para no alterar más las cosas. Con niños he tenido que ser un poquito más paciente, buscar la manera de no herir los sentimientos del niño, pues no afectarlo. Si me soy sincero, creo que a veces con mis compañeros me piden algo y quieren que lo haga, pues así, en fast, y pues para nada, ¿no? Yo pienso que más que nada sería eso, en ese tipo de ejemplos. Yo creo que más que nada, que la persona
que te está pidiendo el favor te esté presionando y te esté diciendo que quiere las cosas rápido cuando pues la cosa que requieres hacer requiere de paciencia. Que las cosas estén repitiendo por mucho tiempo o que no estés avanzando en lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando estás haciendo un examen, supongamos que es de matemáticas y estás en una operación y no sabes cuál es el resultado, te empiezas a estresar y te empiezas a impacientar por no saber cómo sacarlo o cómo responder. Eso ya tiene que ver con la persona, de que algunas sepan controlarlo más que la otra, pero yo creo que puede llevarte a desesperarte mucho, a ser grosero, algunas de esas cosas negativas. Puede ser la actitud en la que te piden algo, el momento en el que estás, puede variar muchas cosas, el cómo te estás sintiendo tú mismo en el día. Si ha sido un mal día y llega otro más, una persona más a que te diga algo que no te parece, pues yo pienso que ahí es como el clímax de todo. La manera en que ejercito mi paciencia es recordando los momentos en los que he estado en esa presión y recordando que en qué estoy fallando para poderlo hacer mejor. Pues vaya, con el paso del tiempo vas aprendiendo cómo tratar con las personas y vas aprendiendo a controlarte. Más que nada, la empatía te ayuda mucho. El ponerte en los zapatos de la otra persona, saber qué es lo que pues también estás sintiendo. Yo creo que el tiempo de todos es valioso. El relajarte, respirar, pues puede ayudarte también a agilizar un poco más la situación. Reflexiono a lo largo del día, resolviendo mis preguntas y dudas para así posteriormente yo tenerles más paciencia a ellos o ellos a mí, dependiendo de qué situación se presente. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Ya tienes mi pan? No, Darío, todavía no. Yo creo que tardará un par de días en estar lista la masa para poder hacer el pan y hornear. Oye, ¿ya estás haciendo tu diario de la espera? Está muy interesante esta actividad que nos dejaron. Jamás hubiera pensado en escribir todo lo que hago en lo que espero a que llegue un suceso importante. Hacemos un montón de cosas valiosas y no nos damos cuenta por tanta prisa. Yo no tengo que esperar nada. Bueno, sí, la hora de comer. Huele bien rico. ¿Quién sabe qué está preparando mi papá? Ya sé qué voy a poner en mi diario del espera. El pan que me prometiste. Voy a ir avanzando con el rompecabezas hasta que me entregues mi pan. ¡Qué buena idea! En mi diario de la espera, yo estoy escribiendo todo lo que me pasa en lo que llega una postal que le mandé a mi amiga, la que se fue a vivir a Mérida. ¿Cuánto crees que se tarde en llegar? Ni idea, amiga. Pero hay que ser paciente. ¡Pero qué emocionante recibir una carta o una postal! En esos casos, hay tantas cosas que no podemos controlar y que solamente queda respirar. Saber que en el proceso todo saldrá bien y respirar mucho. Pues a ver cuántos panes horneo de aquí a que llegue la postal. Todo eso lo pondré en mi diario. Cuando somos pacientes, no estamos perdiendo el tiempo. Por el contrario, ganamos control sobre nuestros impulsos y podemos analizar con profundidad cada situación. Al mirar con cuidado las situaciones, comprendemos la razón de cada proceso y aprendemos a convivir cotidianamente de mejor manera con quienes nos rodean. La prisa y las ganas de lograr las cosas de forma inmediata nos predisponen a la frustración que, a la larga, solo genera enojo y malestar. Hacer las cosas por impulso y querer acelerar todos los procesos puede ponernos en riesgo. La calma y la paciencia nos disponen a la contemplación, ser conscientes de cada momento y con ello a disfrutarlo. Si somos pacientes, seremos capaces de revisar nuestras acciones, emprender nuestros planes con claridad y concordancia con nuestros objetivos para alcanzarlos paulatinamente. Al ser pacientes, convertimos al tiempo en nuestro aliado y no en un obstáculo que debemos esquivar. ¿Y tú? ¿Todavía tienes prisa?